de grandes vencedores. Qué milagro, ya hacía falta grabar un video de esto, es un videoblog normal. Y como ven, es un look nuevo, ya me quité como 5 años de encima. Pero bueno, no hablemos de eso. Mejor, chéquense el tema. Y vamos a hablar de algo bien interesante, que yo sé que a muchos les ha pasado o han visto. Esto de ser líder. Y por eso vamos a involucrar dos casos: el ser jefe y el ser un líder. Pues el ser líder abarca muchas cosas. Se comporta de una manera en la cual hace compañerismo, inspira confianza. No es solamente alguien superior, sino que se comporta como alguien igual a los demás. Y puede ser, tal vez, en tu trabajo, en la escuela. Vamos a poner algunos casos interesantes para que nosotros comprendamos lo que es ser un líder y lo que, desgraciadamente, es ser un jefe. Algo muy común en un jefe es que dice siempre yo. Es decir, a la persona siempre le importa el yo, no le importan los demás. No le importa sobre quién pasa por lograr sus cometidos. Hola, ¿qué tal, amigos? Estamos aquí con el licenciado Vázquez Mendoza. Usted ha logrado grandes cosas con su compañía. ¿Cómo le ha hecho? ¿Usted solo lo ha logrado? Pues sí, realmente, yo solito me he propuesto. Yo también le he ayudado. Acuérdese. No te están preocupando a ti. Pues sí, como te decía, yo solito he creado este gran imperio. Me ha costado mucho, sí. Mientras que el líder dice nosotros. Hay un equipo de trabajo el cual siempre está unido. Siempre un nosotros. Hola, ¿qué tal, amigos? Estamos aquí con el licenciado Vázquez Mendoza. Licenciado, usted ha logrado grandes cosas en su compañía. ¿Cómo le ha hecho? ¿Usted solo lo ha logrado? No. Yo tengo un equipo de trabajo que me ayuda y que son parte de estos éxitos que hemos logrado como empresa. Un jefe toma el crédito de todo el trabajo que hace un equipo, haciéndole creer a las demás personas que él solo lo pudo hacer. Pero en cambio, un líder reparte el crédito. No sé si te ha pasado, pero también el jefe siempre ordena y espera, importándole un comino lo que tengas que hacer, lo que tengas que certificar. Te va a decir, quiero esto para ayer. Y tú, teniendo la necesidad, no te queda más que obedecer. ¡Martínez! ¿Qué pasó, jefe? ¿En qué le puedo ayudar? Tráeme una torta de tamal acá con la señora de esquina, ándale. ¿De cuál quiere? ¿De rajas o de pollo? De rajas, órale, rápido. Me voy, ahorita vengo. ¡Rápido! Ay, estos empleados ya no son como antes, de veras. Puros corajes con ellos. Pero sabes, un líder solicita y colabora. Chécate la diferencia. El solicitar es pedir de manera amable que se hagan las cosas. Y colaborar, él mismo ayuda con todo el equipo a sacarlo adelante. Ah, oye, Martínez, ¿qué crees? Oye, tengo un proyecto que yo sé que tú me puedes ayudar. ¿Qué te parece? Claro que sí, jefe. Usted dígame de qué se trata y verá que entre los dos podemos hacerlo. Ah, pues bueno, te quiero en mi oficina ahorita en un rato cuando te desocupes y hablamos del proyecto. ¿Te parece, jefe? Ah, ok, bueno, muchas gracias. Hasta luego. Un jefe utiliza a la gente por tener un cargo o un grado superior. Ya se creen los muy lo que todos lo pueden. Los que todos lo tienen que obedecer para lograr sus propios cometidos. Pero sabes, un líder, en lugar de utilizar a la gente, desarrolla gente. Todo lo que el líder sabe lo comparte para que los demás aprendan, para que la gente con la que colabora tenga buenos resultados, preocupándose por su desarrollo, por su crecimiento. Muchas veces un jefe inspira miedo. Muchas personas, y créanme que muchos empleados en la actualidad o muchos compañeros de equipo que tienen en lugar de líder un jefe que inspira miedo, acaban haciendo las cosas, ¿sabes qué? De que te diga algo o que te llegue a amenazar con algo. Oye, Martín, ¿sí crees que te anda buscando el jefe? No, ¿cómo crees? ¿Qué? No, fijo, ¿para qué me preocupó? La verdad, no, así que, híjole, pues córrele, porque ya tiene rato que está hablando y te anda busque. Así que espero que no me corra, porque si no, pues yo creo que ya te corrió, porque ya llegaste tarde. Oye, déjame, ¿que me andaba buscando? ¿Tú crees que tengo todo tu tiempo o qué? ¿Tengo cosas que hacer? ¿Qué son estas horas de llegar? Estoy busque y nada más no aparece. Te pido una disculpa, jefe. Madre, disculpa. A ver, dime, ¿por qué no me entregaste los oficios que te pedí ayer? Es que ya era mi hora de salir. No hay pretexto. Yo te los pedí, ¿ok? Pero jefe, cállate. Cosas. Te me vas. Un líder, en lugar de inspirar miedo como un jefe, inspira entusiasmo. Anima a los demás a sacar algo adelante. Que su equipo se sienta tranquilo, se sienta en paz, se sienta, aguas con esta palabra, en confianza. Hola, jefe, me andaba buscando. ¿Qué no? Hola, ¿qué tal, Martínez? Mira, te he visto desanimado. Quiero que me digas qué tienes, o sea, somos un equipo. Pues tengo problemas en casa y me hacen ir mal, un poco mal aquí en el trabajo, pero pues creo que... Mira, no te preocupes, tú arregla tus problemas, el trabajo puede esperar, ánimo. El jefe siempre va a manejar empleados. Para él, todos los demás que colaboran
son simples sirvientes. Oye, Martínez, estoy buscando. Oye, quiero que me hagas otro proyecto allá con, en la oficina de Martita, por favor. Deja esto, por favor. Pero jefe, ustedes son los informes que me piden. No, no me importa, te estoy ordenando algo. Ve hacia allá y ayuda a Martita con esos informes que quiero que me urgen. Está bien, jefe. No, no, mejor, ¿sabes qué? Termina eso y ahorita te vas para allá. Pero de volada, termínalo ya. Un líder, para él no hay empleados, hay colaboradores, amigos, equipo de trabajo. Pero un líder siempre va a buscar hacer equipo contigo. Siempre se va a preocupar por lo que tienes, por cómo te sientes. Ah, oye, Martínez, estaba buscando. Oye, te pido un favor. Quiero que vayas con Martita a la oficina de Martita y que le ayudes con unos oficios que sí, súper urgen, por favor. Pero es que aún no acabo los informes del día de ayer. Ah, todavía no los acabas. No. Bueno, si quieres te apoyo o te traigo más gente para que te ayude y agilicemos esto. O si quieres, dámelo. Yo lo hago y tú voy a ayudarle a Martita que le urge, por favor. Claro, esos sí son muy importantes. Ok, gracias, Martínez. Y así son estos dos casos, los jefes y los líderes. Tú tienes que empezar a creer que eres un líder. Todos nacemos con esa capacidad. Trabajen con líderes, sean ustedes líderes. No manejen gente, desarrollen gente. Espero que hayamos entendido lo que es ser un líder y ser un jefe. Y por eso aquí te dejo el mensaje de la semana. Y bueno, mis estimados, hasta aquí el video de la semana. Un gustazo volverlos a ver este tipo de videologs. Como siempre, al final del video te voy a dejar la rola del tema. Chécala, porque habla de unas personas que realmente son líderes. No olvides darle manita arriba al video, compartirlo y ponerlo en favoritos. Síguenos en las redes sociales acá abajito en la descripción, te dejo los enlaces. Es momento de empezar a ser líderes. Vamos creciendo, vamos avanzando y recuerda, grandes vencedores te está esperando.